Muy bien, aquí estamos, nuevo video para el canal. Es una estupidez decir eso, sinceramente, no sé, no me gusta. Con Little Nightmares, no sé si alguien conoce este juego. Es la primera, literalmente la primera vez que lo juego. Me gusta, no lo sé. No sé literalmente ni una mierda de la trama del juego. Bueno, con esto agarro cosas. Y con esto huevo. Ay, con esto perdón. Bueno, no sé qué tengo que hacer, sinceramente. Eso solo me voy a mover y ya está. Tiene unas ganas de jugar este jueguito. Así que aproveché las ofertas que hubo de Halloween. Que mucha gente tiene que aprovechar este tipo de ofertas, son buenísimas. Siempre hay muchos juegos de oferta. Entonces yo me compré este, The Forest, Outlast 2, Devil May Cry 4. Que me encanta la saga de Devil May Cry, es buenísimo. Después voy a comprar el 5 cuando termine el 4. O sea, me encantaría jugar también todas las segundas por todas. No creo que vuelva por atrás. Ah, corto cómo mover la cámara. Qué pierde. Che, es medio grande todo. No sé, me siento muy enano. Y esto. No, no. Me lo quería llevar, pero se apaga esto. Bueno. Yo voy a ver si lo puedo subir este mismo día al video y no va a tardar más. Porque ya dentro de poco se congratulaba una semana desde que subí la anterior y yo trato de subir menos un video a la semana. Ese es más o menos un objetivo. Es mínimo, pero no importa. La cantidad de tierra que tiene esta mierda. ¿Quién podría dormir ahí? Está arreglando un foco el tipo. Sí, un foco está arreglando. El electricista. No le pasó nada malo. Estoy seguro. Le vamos a la silla porque no la va a necesitar, o sea, puede caer tranquilamente. Cuando termine de arreglar su foco. Ah, y ahí me lo corta acá. Bueno, no la puedo agarrar. Toco un millón de botones, pero no sé, no la agarro. ¿Qué mierda es esto? Sangre. Bueno, creo que esto es como Outlast, que hay que seguir la sangre. Che, qué mierda salió corriendo. Tampoco espero que me mate nada ahora mismo, porque creo que esto se hizo un juego igual de muy fácil. Ah, un duende. Ahora mi nuevo amigo. Me lo quiero llevar.
me lo voy a llevar. Qué tristeza. Lo hubiese llamado Armando, lo hubiésemos sido muy buenos amigos. Armando o Feliciano. O Gustavo. Espero que se sean zapatillas y no pieses decapitados. Ojalá. ¿Qué? No. Déjate joder. Y eso es una de las cosas que dije que no quería morir. La puta madre. Bueno, esos bichos son malos. ¿Qué son? Sanguijuelas. Qué bichos de mierda. Ni en la vida real ni en un jueguito me gustan. ¿Quién podría tener sanguijuela de mascota aparte? No sé por qué dije eso, pero me acordé de un video que vi que alguien tiene una sanguijuela de mascota que alimentaba con su propia sangre. No, otro duende. Bueno, no me rompí las piernas. No, ¿qué? Si le tuviese fobia a la sanguijuela ahora mismo, tendría un paro cardíaco. Estoy seguro. Otro duende. ¿Y qué es? ¿Y qué hacen los duendes esos? ¿Son importantes o tan solo...? No. Casi me mato. Casi me mato. Bueno, ¿esos duendes son importantes para la historia o son cualquier mierda que están por ahí? Estoy al filo de la muerte todo el rato. Bueno, excepto antes que morí. Sí, tiene muy buena estética el juego. ¿Dónde estoy? No, me voy a llamar a ese quejuela de mierda. Son una mierda. Y también no me oscuro este juego, no veo casi nada. Al menos yo no logro ver nada. Bueno, creo que por acá tengo que saltar. Y se sube acá. Y una puerta. Gigante. Por fin, la luz. La luz. Ya salí de esta pesadilla. No.
cerró. A ver si con Shift corre este personaje, porque lo he apretado en toda la partida. Llevo en todo el video. Sí. Sí. A ver esto. Otro duende. Yo sinceramente pensé que iba a salir al exterior, a ver la luz del sol, pero no, nada. No, esto solo era un foco de mierda. Me ilusioné de más. Tiene una estética muy sombría esto. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Tampoco hay que matarlo el bicho ese. Porque yo creo que este tipo, no sé qué es, si es chico, chica, chique, género no binario. No sé qué sea, pero no sé. No sé si voy a poder matar eso. O al menos si es el último, no sé si podría. Lo maté. Nada bueno de estas cosas. Sentilo. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sube por acá. Y por acá que veo un agujero. No, no, nada que ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Capaz que hay algo detrás de la puerta. Sí, como sabía, soy un genio que viene de la NASA. Yo lo hago con la fecha, sí, no es lo que me digan, yo lo aprendí por mi cuenta. Tiene cronómetro eso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Hay que salir corriendo? Ah, sí, creo que había que salir corriendo. Piedren hamacas. Si me voy a subir, creo que tengo que hacer algo, ¿no? Sí. Parece que tengo que subir por ahí. No, no, no se puede. Bueno, no sé, no tengo la idea de qué tengo que hacer. Sube y baja. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Tengo que saltar ahí, ahí me voy a ir a otra sala, vuelvo
a jalar la palanca y salgo corriendo hacia la puerta y así me escapo. Parece como si hubiese jugado este juego, pero no. Es la primera vez que lo juego. Ni siquiera me he visto gameplay ni nada. Soy un genio. Sinceramente no quiero correr porque... Porque no sé, siento que es muy apurado ir corriendo por todos lados. ¿Y ahora qué? No me gusta eso. ¿Y qué pasa si me ve? A ver, voy a hacer prueba, voy a hacer prueba. Ah, me petrificó. El otro también era niño. Bueno, yo diría que lo iría dejando por acá, sinceramente. Con la máquina esa que petrifica. No sé, lo veo como muy breve dejarlo así nomás. Pero lo voy a dejar ahí con la máquina esa que petrifica y nomás, y me despido. Voy a tratar de subirlo el día que lo grabo, o sea, un día martes lo estoy grabando. Así que voy a tratar de subirlo hoy mismo. No sé si puede, pero bueno. Lo que Dios quiera. Bueno, hasta luego.